Amigos de Corral Victoria, estamos aquí con don Benjamín Garceo de Oro, una persona de gran trascendencia en la crianza y permanencia del caballo chileno en la historia. Don Benjamín, ¿de dónde inicia sus aficiones corraleras y crianza? Bueno, te tengo que decir que un poco de sangre muy antigua. Mi antepasado fueron los primeros que trajeron, digamos, de los primeros, para no decir el primero, que durante la época durante la colonia, llegaron a Chile como yo ahora. De ahí no sé de dónde me salieron los genes a mí, pero la verdad es que no hubo nadie durante un periodo muy largo que fue de Garceo y que le gustaban los caballos. Y posteriormente yo por el año 58, cuando era muy, muy cabro, me gustó mucho los caballos chilenos, me crié en un campo muy acampado cordillera y ahí me vino la oficina. Ya. Yo me acuerdo que estuve presente en un remate en la FISA, y que tú compraste la berlina. ¿Ahí te estabas iniciando en la crianza? Me estaba iniciando y tratando de hacer las cosas bien desde un principio. Ya, ese fue un remate de liquidación de Muticura. Exactamente. Ya, ¿y qué compraste ahí en esa ocasión? Ahí, la berlina era famosísima. La berlina y compré la fábula. Ya. Llevo a fábula también, que era la madre flecha, ¿te acuerdas? Perfecto. ¿Creada por Galo Gusto las dos? Me creaba por Galo Gusto. Las dos llevo, se las compré yo. Todavía mucho, pero me gustaba. Ya, pero la berlina era famosísima, ¿no? La berlina, sí. La berlina era madre de 7 o 8 caballos de ranking. Claro, era famosa y había sido buenísima también. Buenísima, sí. Y de grandes actuaciones. Fue la llave más linda. Era muy, muy bonita. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí de la berlina, para que vamos a hablar, sale la endemoniada. Correcto. La endemoniada sale la queluna. ¿Y tú cuando la compraste venía preñada la yegua? Venía preñada del ensueño. Ya, ¿y quién nació? Por tanto, dio el zapateado. Fue mi primer caballo que crié yo, digamos. Ya. Pero no fue mucha gracia porque venía preñable. Ya, pero nació en... Nació por el minuto y es Picarquín. Picarquín zapateado, que todo el mundo lo conoce. Exacto, fue muy famoso. Compañero Huila. ¿Ese lo vendiste nuevito? Lo vendí ya corriendo. Yo, ya está. Sí, claro, ese caballo lo trabajó, lo trabajamos aquí en el campo, lo trabajó Tito Martínez, y de ahí lo tomó Remigio cuando lo llevó Arturo Correa, se lo vendí a Arturo. Ya. Y de ahí entonces se fue con Arturo y fue compañero Huila durante tantos años. Tito Martínez fue un jinete muy bueno, fue el que corrió el apeado con... El mismo. Ya, en el Champion de Chile de San Fernando. Me acuerdo haberlo conocido. Exactamente. ¿Y era buen arreglador también? Era bueno para los caballos. Ya. Ya, ¿y la fábula? ¿Qué pasó con ella? No supe su destino. Ah, la fábula, desgraciadamente, tocó la época de la reforma agraria. Ya. Que bueno, ahí fue el primer traspié que tuve como criador. Ya. Nos quitaron el campo y vendí la yegua fábula preñada del Huinca. Y la berlina parió otra pochanca que se llamaba Linda Luna. Ya, esa, ya. Que también era hija del Huinca. Ya, no la conoces. Esa se la vendía a Jaime Ruiz Taile en un minuto dado, que ellos quedaron en esas parcelas que Arturo tenía talagante. Sí. Y de ahí vino el dinero los brasileños y compraron una cría hija de la Linda Luna con el Huila. ¿Ya? Y se la llevaron para Brasil, no supe qué pasó. Sí, sí, allá visto el pedigrí. Hay un, sí. pocho que se llama de ahí, un pocho valle. Sí, 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 ese pedigrí lo he visto allá. Ya. Y esa es la historia, ahí termina la Lina en el último año. Ya. Y la fábula pare una potranca en poder de los Suárez de Kieven y Villa, y que la, sin saber el valor genético que tenía la yegua. En esa época se sabía menos. Yeah. La echó para los cerros, el rulo y. Ahí murió. Ahí sabemos lo que pasó. Yeah. Murió la yegua y murió la pochanca. Oh, bueno. Murió primero la yegua y después se pudo encontrar la pochanquita buena. Cuenta, ¿y después en qué siguió tu crianza? Bueno, mi crianza. Picarquín, perdón, el nombre Picarquín es original tuyo. Es original mío porque es del campo que era de mi familia por el lado materno. Eso era en Codegua, ¿no? En San Francisco Mostazal, la cordillera. Ya. Yeah. Bueno, Picarquín es un campo que era donde yo nací, donde me crié, donde pasé mi juventud, donde tengo grandes recuerdos y donde me acampé. Yeah. Porque esa es la verdad, yo siempre pertenecí a una familia que en el fondo eran todos aficionados a los caballos ingleses y a los caballos de pueblo. Claro. Entonces yo salí el guaso de la familia, sin tener por dónde ni para qué. Pero salí porque me gustaba. Yeah. Ah, y ahí empezó tu afición en Picarquín. Ahí empieza la afición y te voy a poner una cosa además bien, bien curiosa. Cuando... digamos, vamos a criar ya más en serio, que ya será en los años 62, 62,
68, 72. En esos años empiezo a retomar el tema. Yo le había vendido el Wicca. El Wicca también se lo compré yo en un remate a Samuel Paró. Sí. Y en ese remate compro el Wicca y, por supuesto, como todas las cosas inconscientes que hacemos los guasos, no tenía yegua que ponerle. Ya. Y hago una sociedad con Guillermo Velasco. Ya. Sociedad que finalmente se deshizo y que no prosperó más allá. Y me quedé con el pocho, entonces me quedé con el pocho solo. Me quedé con un par de pochanques, el pocho solo. Y se lo vendí a Patricio Correa. Yeah. Allá en Temuco. Y después se lo fui a recomprar. Pero cuando lo vine a recomprar, cuando venía llegando a Rancagua, me di cuenta y dije, seré inconsciente. Traigo el pocho y no tengo yegua. Entonces, había un vecino nuestro que era muy aficionado a los caballos, que era capataz del fundo Peuco, doña Berta Troncoso, y muy amigo mío, que fue con quien me inicié. Y este hombre me dijo, oiga, Benja, me dijo, ¿quiere que le meta unas yeguas? Vea, aquí tenía un alto que se dedicaba a comprar caballos en la feria. Ya. Yeah. Entonces compraba en el sur caballos de desecho, los criaron. Y después les consiguieron para ver. Y los traía, los vendía, el viejo tenía su abastero aquí en la zona central. En el tiempo un caballo inscrito tenía un sobreprecio. Sí, claro. O sea que hoy día no ocurre. Y pues te llegué con mi caballo y dije, ya está, voy a empezar, era el papel, no había mucho que mirar. Y de repente veo la yegua ideal Rucantú, una hija del tapadera. Me acordé del tapadero por la tapadita. Sí, sí. Salteador. Salteador. Le dije, ya está, esta es la yegua que tengo para el pocho. Y le puse la yegua al Wicca. Y de ahí nace el Trago Largo. Es el famoso Trago Largo. De ahí nace el Trago Largo. Qué curioso, la tremenda trascendencia que tuvo eso. Y la tremenda trascendencia. Y por eso les digo, yo creo que en esto de criar hay un poco suerte, indudablemente que hay un poco de también de intuición, pero hay mucha suerte. Y el Trago Largo fue el caballo que te... Es tu pocho base, ¿no es cierto? Que claro, te identifica. El Wicca fue mi pocho base, esa es la verdad, pero el Trago Largo fue el caballo que indudablemente me tocó una época en que yo ya criaba más y dio el Trago Largo con la Vengadora, que fue la otra que ¿Cómo llegaste a tu yegua Vengadora? Eso no. La yegua Vengadora fue muy divertido también. Que una gran madre. Claro, una gran madre. Cucholí, René Lirroco, ¿sí?, allá de la Ligua. Tenía esta yegua y no fue nunca criador, no la yegua, la madre esta yegua, que era una hija de Rascucho, en la, ¿cómo se llamaba la yegua? ¿Cómo se llamaba la yegua? Ya nos vamos a acordar, bueno, Pueblo Parchamo, sí. Pueblo Parchamo. Y bueno, y esta yegua, la Vengadora, me interesó por la Rambla. Sí, la Rambla, sí. Estaba la Rambla y la Rampla, ¿no es cierto? Sí, sí. La Rambla. Le dije, ¿por qué no mandé la yegua, Cucho? Me dijo, bueno, me cogiste la yegua. Oye, ¿por qué no mandé un porcillo por ella? Y estaban en el porcillo dos porcillos. Dos hijos del Wicca. Uno en el Trago Largo, y otro un porcillo mulato, que en este minuto tampoco lo tengo el nombre. Yeah. Y yo, por ningún motivo, quería que fuera allá en el Trago Largo. Entonces me dijo, le digo al Cucho, yo quiero que haga con el mulato. Arriesgando, porque lo trajera abuelo, me llevo el negro, me llevo el Trago Largo. Me dice, no, vamos, me dice, sí, es que me gusta a mí. Bueno, ya, que ya, se lo llevo. Se llevó el otro más. Yo quedé con el Trago. Pochillo. Sí. Y era bastante feo el Trago. Sí. Y bueno, se avanzó y fue lo que todo el mundo conoce. Sí. Esa es la historia del caballo. Y de la Vengadora, me quedé yo con ella. Y a esa yegua le puse yo el reforzado. Sí, hijo Pocherillo. Hijo del Pocherillo. Sí. Pero dijo el pollerillo en la Cachemira Segunda. Yeah. Y la Cachemira Segunda era una hija directa en Quicio. Que la corrían los ñatos Pérez. Ya, yeah. No, la Cachemira Segunda. Yeah. Y la historia es muy linda esa yegua. Según José Manuel Aguirre Cotejo, dice que de las yeguas buenas que a él le tocó ver. Estaban en el fondo de los Prietos, y este era empleado de los Pérez, era empleado de los Prietos. Pero no corrían vaca nada más que le rodó Yayay. Ya. Y llegaba a la comunidad de Iopadá en ese entonces. Y entraba, le decían a los ñatos Pérez, le decían los cachemiros. Yeah. ¿Cómo sería buena la yegua mulata? Y en esa yegua los ganaban y los apañaban siempre. A la comunidad de Iopadá. Sí, claro. Bueno,
Bueno, y esta yegua entonces es hija de la cachepina segunda. En el, o sea, el pocherillo sí, sí. Con la combinación. Y de ahí nace entonces, bueno, desde luego el Cotimá, fue la primera cría que yo tuve el Chagolario, que lo tiene hoy día los Kaufman. Después sale la Cobija, que se la regalé yo a ¿cómo se llama? A Rodrigo Claro. Y sale la Gravio. El famoso Gravio. Que la Gravio vuelve a repetir la misma historia de su padre, fue vicecampeón de Chile, fue Cayo Ranking, bueno, y así sucesivamente. ¿Y cuál es el potro que tienes ahora, continuador de esa línea? Bueno, la verdad es que no tengo ningún continuador, tuve el Delicado. Sí, a ese me refería. Ese fue un callo, a mi juicio, que desgraciadamente no se aprovechó lo suficiente, pero quedaron muchas crías, porque a mí me gustaba mucho y le gustaba muchas yeguas. Ya. Las porrancas se vendieron. Matías conserva una. Y bueno, ya hay un caballo que debía haber sido finalista, pues se lesionó. Que el caballo que corre entre ellos no es el martes 13. Ya. Es el primer caballo mayor del caballo. El caballo va a tener hoy día 14 años. De tal manera que si hay un caballo corriendo, el caballo tenía 6, cuando este caballo tenía 8. O sea, los mayores tendrán 8 años. Tú creaste caballo muy bonito siempre. Sí, en todos los lugares que uno llega hay un picarquín y ya marca historia. ¿Eso es intuición, conocimiento? ¿Cómo aprendiste eso? Es que yo creo que eso no se aprende, Arturo. Yo creo que uno nace con algunos dones que Dios le da para algunas cosas. Desgraciadamente a mí no me dio mucho el don de la matemática, que a lo mejor lo habría cambiado bastante más que por el caballo, pero esto me da gusto, el otro me había dado sacrificio, claro. Por eso que elegí este. O sea, y ahora, suerte, pero Dios. ¿Y ahora te queda todavía algo de picarquín? Sí, sí, quedaron unas 3 o 4 porchancas que son de Matías. Así que esperamos que ahí continúe la línea. Yo, como te digo, yo creo que la intuición mía es producto de una cosa interna. Yo, no es que me sienta brujo, pero la verdad es que uno cuando se acostumbra a esto y está metido en el ojo el caballo, uno ve la acción de un caballo, un potrillo, y ya se da cuenta más o menos lo que va a hacer, indudablemente acompañado de líneas sí, importantes, sanguíneas. Entonces un poco ha sido así, yo creo que eso ha sido ha sido tu día de criador. Mi día de criador, sí. Bueno, gracias.